La Comisión aprobó un proyecto de ley que establece que se pagará una indemnización única de hasta $150,000 a aquellas personas que fueron víctimas de actos de guerrilla en el periodo comprendido entre 1962 y 1976. La iniciativa original era de cabildo abierto y recibió algunas reparaciones, según explicó el diputado colorado Ope Pasquet. Son los montos ya conocidos. A las víctimas fatales, $150,000. Este es el monto que venía propuesto en el proyecto de ley remitido por el gobierno del doctor Tabaré Vázquez al Parlamento en el año 2007. De ahí tomamos la cifra. A los que hayan sufrido una incapacitación permanente, $100,000, para que se tenga claro de qué estamos hablando. Bueno, aquella señora Hilaria Quirino, la limpiadora del bowling de Carrasco que quedó destrozada después de haber sufrido el impacto de la bomba y lo que se le cayó encima, bueno, a ese tipo de situaciones se les indemnizará con $100,000, que por supuesto cobrarán la persona o sus causavientes, porque en la mayoría de los casos las personas han fallecido ya. Y finalmente a los que fueron secuestrados, $50,000. Hay una falta de fundamentación concreta del periodo de tiempo que se elige por parte de la coalición para reparar. De hecho, se le pone un punto final en el 76, aduciendo el fallecimiento, el homicidio de un individuo que no fue ultimado justamente por organizaciones armadas, ideologizadas o políticas. Hay una flagrante violación de los principios de igualdad, del derecho, en tanto se estamentiza, se ponen diferentes valores para el daño ocasionado en caso de fallecimiento, en caso de lesión que impida trabajar y otras cuestiones que tienen, digamos, una arbitrariedad importante en cuanto al establecimiento de montos. Por ejemplo, la ley 18.596 de reparación establece en caso de fallecimientos el equivalente a unos $72,000 a la fecha actual. ¿Cuál es la explicación para duplicar esos montos? Bueno, no la conocemos.